Estamos en el taller de Pepita Bravo, una mujer apasionada por todo lo que sea tradición, por el folclore y por supuesto también por la costura y todos esos trajes típicos. Ahora le preguntaremos por esos trajes típicos que tiene aquí colgados en los percheros y que lleva muchísimo trabajo detrás, tanto como el de la agrupación folclórica que preside y dirige. El cartel que tengo en mis manos nos muestra el anuncio de la 23ª, en este caso, edición del Festival de Folclore y también la 20ª edición, en este caso, del Memorial Paco Espino. Paco Espino, un hombre recordado por siempre. Recordado y querido. Y querido, sobre todo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se le recuerda cada año de la misma manera? Siempre, porque hay gente que pertenecen ahora al grupo que no le conocieron, pero su recuerdo y siempre hay sus anécdotas y su saber estar, y que por eso lo conocen, no físicamente. ¿De qué forma se hace presente en cada memorial? Pues estamos siempre con esto, lo hacíamos de esta manera, a Paco le gustaba esto. Siempre se nombra de alguna manera que quede ahí en los que han venido nuevos un recuerdo de esa persona que no conocía. Usted me contaba antes de empezar la entrevista ese recuerdo que tiene de aquella Isa que cantaron los dos. La Isa de la Paría, que la hay desde Lima de Ingenio. Una noche estábamos ensayando y siempre cantábamos, los dos cantábamos. Y entonces dice, Pepa, ¿por qué no cantamos nosotros esto? Por mí, ningún problema. Y el director no estaba muy de acuerdo, pero no se va a oír, no se va a oír, no sé qué. Pero no, pues nos prestaron de Canal 10, nos prestaron los micros y lo hicimos. Y la verdad que resultó muy bonito y diferente, porque los aires de Lima es tú me cantas y yo te replico. Y eso no se hace por mor de no escucharse. ¿Cuánto ingenio aportó Paco al Antiguos Coros y Danzas? Muchísimo, muchísimo. Paco es de la tercera o cuarta generación de coros y danzas. Yo pertenecía a la primera. Pero es verdad que los viejos tienen cosas que aportar a la gente nueva para que no se pierda esos inicios y ese empezar sin nada, porque hoy todo lo tenemos y no le damos tanta importancia. Pero de empezar de cero, como empezamos nosotros en el año 50, como que hay que servirse de ellos para que no se pierda. ¿Le dio tiempo a Paco Espino de aportar todo lo que quería a la agrupación? No, no le dio tiempo. Se fue muy pronto y bueno, dejó muchas cosas. Muchas veces hablamos durante su enfermedad, mira esto, mira lo otro. Pero Paco Espino había dejado muchas más cosas porque tenía ingenio, nunca mejor dicho, para eso y para más. ¿Cómo se le va a recordar este año? Pues siempre tenemos nuestra folía, que siempre le bailamos en honor a él, porque a él le encantaba. La malagueña, que era un baile que adoraba, y en fin, todo lo que los bailes que hacíamos. Hay bailes nuevos, pero siempre tiramos de algo de lo de atrás. ¿Quiénes van a participar en el memorial? Pues van a participar dos grupos de Gran Canaria. Habíamos pensado uno de La Gomera, pero no nos ha llegado el del ayuntamiento con el que tenemos que contar siempre, porque él nos deja la casa o lo que sea, y pues no llegó a tiempo, y entonces van a participar dos grupos de aquí de las islas. ¿Son los mismos que van a participar en el festival? Sí. Van a participar en el festival y el grupo anfitrión, que somos nosotros. Bueno, ¿y qué grupos son esos que me decía? Pues estos grupos son un grupo de la feria, se llama yo tengo por aquí, sí. Tajea y Torna. Tajea y Torna es un grupo de Valsequillo. Y el otro, Flor Canaria, Flor Canaria del Atlántico, y Será, que es el grupo de baile. Es un grupo de la feria y son los dos grupos que nos van a acompañar este año. ¿Es la primera vez que les acompaña? Pues sí. Sí, nosotros estuvimos este año en la Plaza de Santa Ana en el Festival de Tajea. Y entonces ellos nos han invitado a nosotros y nosotros le invitamos a ellos. ¿En qué se diferencia el Festival del Memorial? Bueno, el festival sigue siendo el festival, pero en ese festival recordamos a esa persona que se nos ha ido, a esa y a varios otros componentes.
se llama Paco Espino, como se podía llamar Vicente González Castellano o Juanita Espino, que también se nos han ido. Son miembros del grupo que se han ido marchando, les ha tocado. Uh-huh. Pero como Paco fue el primero, pues tomó el nombre ese y ahí está. Pero ¿qué siempre, se hace? ¿Una lectura? ¿Se dice algo especial? Sí, no, lo recordamos, pues eso. Hacemos en el... Uy, gracias, me pasan por aquí. Aquí tenemos esta plaquita, que supongo que es la que se va a entregar, ¿verdad? Es la placa, sí. Es la placa que se va a entregar durante el festival y el memorial. Ahí está Paco Espino, con la imagen irreconocible. Irreconocible, pero aquí estaba muy joven, ¿eh? Era jovencito, muy cuando joven. Usaba los pelillos largos, cuando estaba en un grupo de rock, y el Paco Espino que... joven y alegre. Y que no tenía nada que ver con el folclore, tal y como lo conocimos después. Ya conocimos un Paco Espino padre y más tranquilo. Con la cabeza más asentada, ¿verdad? Sí. Estamos escuchando de fondo las máquinas, es que sí. se está cosiendo en el taller. Aquí cosen, hoy hay poca gente porque los lunes dice que ni los zapateros, pero algunas han venido. Ahora le pregunto qué es lo que están cosiendo, pero antes continúenme contando más cosas del festival, aunque no queremos desvelarlo todo porque queremos que la gente vaya a verlo, pero ¿hay alguna novedad que usted quiera destacar? No, novedad de ninguna, el sistema es el mismo, sacamos algún baile que no se haya hecho antes, eso sí, y bueno, hemos procurado que no se repitan, los grupos que vienen no repitan los temas que hacemos nosotros y ellos entre sí. ¿Y alguna vestimenta nueva? No, la vestimenta es la que yo eso lo tengo que defender en todos lados, porque la vestimenta no es una cosa que yo me invente, es algo que está ahí y que hay que respetar, porque si no respetamos lo nuestro, difícil lo veo. Bueno, ya, usted sabe que las mujeres no tenemos un vestido solo. No, ya, pero puedes tener varias, pero que hay 21 municipios. Uh-huh. Y yo no quiero inventos, sino yo me mantengo con la norma que dejó Teno, porque es el que investigó y el que se dejó hasta la semana antes de morir, trabajando por lo nuestro. Bueno, ¿y ustedes ya han usado, han presentado todos los vestidos que tiene nuestra tierra? ¿Canarias? La Gran Canaria, y también tenemos de otras islas, pero sobre todo de Gran Canaria. Yo no pienso que por ejemplo, por decir el traje de Ingenio, que no era de Ingenio, era Agüime, porque nosotros éramos un barrio de Agüime. Pero había varias maneras, varios colores que se usaban. Siempre predominaba uno en el tema de nuestro municipio, predominaba el rojo. De hecho, pues las mantillas, tanto la que tenemos hoy como de Agüime, como la de Ingenio, son mantillas rojas. La de Agüime está ribeteada en negro y la nuestra, pues incluso la falda es blanca y roja. ¿Sabe que hay colores que identifican a un municipio? Uh-huh. Y claro, la gente no iba de uniforme. Como las ropas se hacían en las casas y se tejían en las casas, pues seguramente ni el color del tejido sería igual, ni el listado sería el mismo ancho, todas esas cosas. Pero vamos, siempre predominaba algo por lo que se le pone a ese municipio, que era esta y no aquella otra la que se daba en ese sitio. ¿Alguna colaboración especial para este año? Colaboraciones, no. La del grupo y la mano de Pepita Bravo. Bueno, hombre, nosotros nos gustaría tener un montón de cosas de fuera, pero manda lo que manda. Cuénteme qué están cosiendo. Bueno, pues aquí están las niñas, vienen los lunes, los miércoles y los viernes. Y esta niña, por ejemplo, se está haciendo una falda para los indianos. Se está haciendo. O sea, que la gente viene aquí a coser para sí misma. Claro, claro. ¿Así? Sí. Ahí el amigo Rafa pues está cortándose una chaqueta. No, ya lo vi, que estaba con sus patrones. Sí, señor. Pues ella está haciendo una falda para una nieta. O sea, aquí todo el mundo haciendo. Y aprenden de paso. Claro. ¿Qué tiene colgado en el perchero? Pues mira, aquí está una falda que es de lo que estábamos hablando, el colorido. Esta es una de las faldas que son del municipio de Las Palmas, de Las Palmas de Gran Canaria. Aquella otra es de guía. Varía los colores y varía el ancho del listado. Todas esas cosas
son pequeños detalles que hay que tener en cuenta a la hora de... Tenemos una vestimenta muy rica. Y preciosa. Ya no solamente en los tejidos, sino también en las formas y en los diseños, ¿verdad? Exactamente. Es que eran tan simples, pero tan bonitas. Y cuando las ves juntas, es cuando realmente notas lo bonita y lo elegante que es la ropa canaria. Por eso yo la defiendo. ¿Es verdad que en el mes de marzo ustedes van a estar en un desfile? Bueno, yo estoy haciendo para el grupo de Caladora y un señor que es un amante también del diseño y la costura y está aprendiendo a calar. Y entonces me ha pedido si podía hacer... Esa, lo que usted llamaba antes sabia nueva. Sabia nueva, sí. Sabia nueva, pero ya esto no es canario. Esto es vestimenta normal, o sea, ropa normal de sí, andar. Sí, pero a la que se le imprimen motivos canarios. Sí, sí, no canario, bueno, el calado. El calado, me refiero al calado. El calado. Uh-huh. Pero es un gran enamorado de eso y ha optado por ir a hablar conmigo y yo como me embarco en toda la historia, pues me embarqué en esta también. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Pues se va a presentar, son 15 modelos, diseños que este señor ha hecho y ahí están las caladoras con las pilas puestas y yo también. Bueno, pero ¿y usted qué, dónde va a estar? ¿Delante del escenario? No, yo detrás con la aguja y vistiendo a las niñas. Casi nada. O sea, que usted ya ha visto los diseños. No, yo estoy haciendo. Usted está haciendo, usted está confeccionando los trabajos. Sí. Mucha suerte para ese nuevo diseñador. Yo espero que sí, porque tiene mucha ilusión. Que eso también vale cuenta. Sí. ¿Cómo se presenta el año para Nativo Coros y Danzas? Pues mira, yo creo que bien. Uh-huh. Yo creo que bien. ¿Algún viaje? Pues sí. ¿Así? ¿A dónde? Pues en principio lo tenemos ahí en... No se puede decir en el mes de junio. En el mes de junio, sí, fuera de todo. Fuera del mundanal ruido. Sí. Gracias, Pepita. Ya nos enteraremos a dónde se van a marchar. De momento, la cita el día 26, Memorial Paco Espino y también el Festival de Folclore Antiguos Coros y Danza. La cita en el Centro Cultural de la Villa de Ingenios Federico García Lorca.